El día 20 de junio, el día sábado, feriado nacional, eh, hemos acordado, por un pedido de las cámaras empresariales, eh, trabajar ese día, eh, más que todo teniendo en cuenta que, bueno, ahora la administración pública va a pagar el aguinaldo. Entonces, este. Eh, el día víspera del, del día del padre va a haber este ventas y bueno son fechas que el comercio espera eh, porque son eh, como digo eh, fechas del, del año de mayor venta entonces hemos acordado con la cámara de comercio que el día sábado el que trabaje tiene que pagar el 100% como horas extras. El tema del, de lo acordado siempre este, lo tratamos de que, de que se cumpla, por eso el día sábado también nosotros vamos a, a disponer con nuestros inspectores, más los inspectores que, que pone también el compañero Yamazá, el sector de trabajo de la provincia, que también es parte este, de la firma de este acuerdo, va a poner inspectores para que... Eh, hagamos un relevamiento en los negocios que están trabajando para que después exigir para después exigir el pago como corresponde como horas extras. Es distinto ¿no? el pago de horas extras a lo que habitualmente se le suele llamar el pago por un día feriado, ¿no? Teniendo en cuenta que el día sábado, generalmente el trabajador del comercio este, presta labor el día sábado a la tarde y se le paga el 100% de horas eh, a las horas trabajadas, por eso es que el, este día también vamos a exigir que se pague como 100% de horas extras.